El objetivo de la UE es sacar de la pobreza al menos a 15 millones de personas de aquí a 2030. Los sistemas de renta mínima son una de las formas de ayudarles a vivir mejor y ofrecen tres tipos de ayuda. Pagos en efectivo para cubrir los gastos de subsistencia y ayudar a pagar las facturas. Asesoramiento y ayuda para encontrar un trabajo decente. Y ayuda para cosas importantes como los servicios sociales, el transporte, la energía y la educación. La renta mínima es un principio clave del Pilar Europeo de Derechos Sociales, pero las ayudas existentes plantean varios problemas. En la mayoría de los países de la UE, el nivel de prestaciones está muy por debajo del umbral de pobreza. Y un gran número de personas no cumplen los requisitos o no se benefician de las ayudas disponibles. Ahora la UE está poniendo en marcha unos 9 proyectos para probar nuevas formas de llegar y prestar ayuda a quienes más la necesitan.